michael cohen es director de la maestría de relaciones internacionales de la new school y fue uno de los organizadores estos días estamos en mayo en nueva york llueve afuera cerca de naciones unidas dentro de la new school fue uno de los organizadores les decía de varias actividades junto con el consejo latinoamericano de ciencias sociales michael el tema fueron 30 años de democracia, que son 30 en la Argentina cumplidos el año pasado, casi 30 en Brasil que todavía no se cumplieron, en Chile falta más todavía, digamos que la fecha es eh, casi arbitraria, ¿no es cierto? Pero más allá de esa arbitrariedad, se habló en estos días de democracia y democracias y de desafíos. ¿Vos estás de acuerdo con hablar de democracias en vez de democracia? Y en el caso de los desafíos, ¿cuáles serían para vos los desafíos? Por lo menos en términos de discusión académica en torno al futuro político. Sí, yo creo que es importante. Esta conversación muestra que hay, hay pluralidad, hay diversidad de experiencia democrática. Y es importante de, de decir que, de declarar, de constatar que hay, hay democracias, democracias diferentes. Cuando discutimos la casa de Honduras o Nicaragua, hay, comparati hay comparación con, con Brasil, Argentina, Chile, pero son, son animales muy diferentes. Yo creo que es importante identificar las características diferentes. Uh, también en estos días tuvimos una discusión sobre el tema de, de desafíos y. Como un economista, yo creo que también es importante de pensar que en las últimas décadas la América Latina tuvo un, un performance una de las mejor performances en años en, en un siglo, pero no hay mucha transformación estructural en la economía y en la sociedad. Hay cambios y hay cambios políticos, pero yo creo que hay muchos desafíos también de desigualdad, la resilience. Re, resi resiliencia uh, problema, uh, problemas problemas uh, y hay muchos desafíos mucho mucho hacer cuando vos hablas de transformaciones cuáles son las transformaciones que no hubo y en todo caso cuál sería la razón principal de la principal transformación que no se produjo en los últimos 10 o 12 años en sudamérica y cómo se podría operar ahora con un mundo más complicado que el de comienzos de la última década I think there are at least two types of transformations. One Una economic. We need to have more transformation of production, of productivity in the countries. Because, for example, with all the expansion of soja, and de, de commodities in the last decade, there is no the same type of transformation in the sector urbano. Uh, con manufacturing, con en, uh, políticas industri industriales, yo creo que es, es, es algo importante. Y eso tiene que mucho que ver con la posibilidad de, de más equidad en ingreso por la población, por, por el lado de trabajo de trabajadores. También yo creo que en la, en, la, en, la, en la arena política, en la situación política, yo creo que... Necesitamos ver más, menos uh, pensamiento a, a corto plazo, necesitamos más a medio plazo, a largo plazo, con más, más inversión política y social, institucional, en, en cómo mejorar las instituciones, la performance de las instituciones en los países. Tengo un recuerdo de, de Néstor Kirchner en 2004 cuando él dijo él, espero que el legado del primer mandato sería más institucionalidad. Es interesante pensar ahora de, de todo eso. ¿Cuándo se acercó Néstor Kirchner? ¿Eso fue la reunión con Krugman en 2004 o estás hablando de otra? No, fue con Krugman, sí, sí, porque... Néstor uh, Kirchner vino acá en 2003 y 2004 y varias otras veces también con, con, con Cristina, uh, pero el tema de la institucionalidad fue siempre mencionada en estas discusiones y yo creo que es algo importante de, de considerar en la evaluación de qué pasó en la última década. Uh, el tema de 30 años también es muy interesante porque... Todos los años no son lo mismo y todos los periodos no son lo mismo y hay aceleraciones, hay paros. Hay, y es importante de, de, de pensar qué es su relación entre la económica y la social y la política en su sistema. todos tienen un calendario diferente. y yo creo que esto explique mucho las diferencias entre los países. Hay un pensamiento común. Tanto en el sector más conservador de los Estados Unidos, en términos de la academia, estoy hablando, ¿no es cierto? El sector más conservador de los Estados Unidos, como el menos conservador, el más liberal o el más progressive, depende de lo que estemos hablando, sobre América Latina, no digo que haya un pensamiento único en cada caso sobre América Latina, pero hay una discusión como hubo en la década de los 80, por ejemplo, cuando fue la etapa de las nuevas democracias o de las democracias y después el tema contras, ¿o no aparece como un issue? No, yo creo que hay hay una divergencia ahora. A un lado, el lado conservador, hay mucha preocupación con el tema de inmigración ¿no? en el sur de Estados Unidos. Hay, hay condenación del dicho populismo en, en el América del Sur. Y yo creo que hay una mal comprensión de los objetivos de gobiernos progresistas.

Y no hay muchos estudios empíricos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en educación en Venezuela? ¿Qué pasó con... No hay evaluaciones u evaluación, de, por ejemplo, de asignación universal por hijo en Argentina. Hay cosas muy generales, pero no son específicos. Y aquí, para mí, acá en el UNESCO, intentamos de, de empujar a los estudiantes para ser mucho más empíricos. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Qué pasó con vivienda en Brasil? ¿Qué pasó con agua en Bolivia? ¿Y qué son los resultados del de, de, de fin de privatización en Bolivia, por ejemplo? Y yo creo que necesitamos más información, más una población más informada acá. Porque para mí es un escándalo ver la percepción de los norteamericanos de la América Latina. Es muy simplificado todo. En los ejemplos que acabas de dar, justamente donde haría falta eh, mayor cantidad de estudios empíricos, tiene que ver, no sé si es casualidad o no, pero tienen que ver con políticas sociales. Porque es que pasó con asignación universal por hijo, con vivienda en Brasil. Los ejemplos que das tienen que ver con eso. ¿Esa fue característica de la última década, por lo menos en Sudamérica, la, la ampliación de un cierto tipo de políticas sociales articuladas con la economía? Sí, sí, sí. Los, los datos de CEPAL y otros datos muestran que hay, hay, hay una, una inversión social muy importante, y gastos sociales también, en muchos de los países. Pero el tema, hay una diferencia, diferencia entre los gastos y los resultados, ¿no? y este es importante, porque yo creo que hay un lag, hay un tiempo para llegar a mejores indicadores, por ejemplo, en muchos países. Pero… Temas como educación es muy importante, y salud es nosotros también. Cuando vos le dices a los estudiantes que trabajen más empíricamente, ¿la respuesta cuál es? En algunos casos lo hacen y en otros no, supongo. Pero la primera respuesta, la respuesta o teórica o intuitiva, ¿cuál es? Ellos quieren ir, quieren trabajar en el campo, quieren ver las cosas, quieren escribir. La semana pasada recibí un docena de tesis de maestría y 10 sobre 12 son, son empíricos con, en relación de agua, de vivienda, hay un estudio comparativo entre desigualdad en Buenos Aires y Nueva York, es peor en Nueva York que en Buenos Aires, ¿sí? con los datos. Y, no, es muy interesante. Pero yo creo que para ser un progresista en el mundo, yo creo que es, no, la teoría solo es no es suficiente, necesitamos los, los instrumentos, herramientas para analizar la situación concreta. ¿Cómo te acercaste vos a los temas latinoamericanos en el campo de la investigación? ¿Qué, perdón, ¿qué son... ¿Cómo fue tu acercamiento personal, académico a los temas latinoamericanos? ¿Por qué? Porque yo creo que en muchos de los estudios de desarrollo hay una orientación de pobreza, pobreza absoluta. Y es un legado del énfasis, de la importancia de India y China y la experiencia asiática. Pero para mí, yo creo que el tema mucho más apasionante y problemático es el tema de desigualdad. Y cómo la desigualdad tiene consecuencias por la sociedad, a nivel social, física, política y todo. En este sentido, América Latina es muy, muy interesante ver las diferencias y si la política puede reducir la desigualdad. Y esta es mi, mi orientación. Y el, te preguntar por el comienzo de tu acercamiento empírico al, al campo de los estudios de América Latina y de la política latinoamericana, por el tuyo personal. Ah, yo trabajé en los años 70 y 80 en el Banco Mundial y estuve responsable por el desarrollo urbano en el banco. Trabajé mucho en los Villas y los tugurios y variados y estoy muy pre preocupado con el tema de... de de vivienda y servicios de la infraestructura. Y para mí son muy, muy importantes. Y con el crecimiento urbano que existe ahora en todos los países, es un tema para mí muy apasionante. ¿Y qué diferencia hay entre lo que pensabas, salvo que pensaras lo mismo, entre lo que hacías en el Banco Mundial y ahora? No, yo creo que la posición de, del Banco Mundial fue todo demasiado simplificada. Con la idea que es posible de, que en política va a tener consecuencias materiales, puede producirlos, puede entender. Es muy mecanística en un sentido. Yo creo que soy ya 15 años después de mi salida del, del, del banco y yo creo que es muy evidente, aprendí mucho. Yo tengo imagen, soy un, un adicto en recuperación. Uh, de ex experiencia de la esfera neoliberal y aprendí mucho y para mí es, es muy, la vida y la perspectiva es mucho más rico porque es mucho más complicada. ¿Qué es lo que más quedó en términos estructurales de la etapa neoliberal? Porque a veces el neoliberalismo queda o a favor o en contra como consigna y justamente lo que hay es eh, poco acercamiento empírico. ¿Qué es lo más estructural o, o lo más... Irreversible o lo más difícil de revertir que quedó en la etapa neoliberal más dura? Yo creo que es importante entender el stock de riqueza que existe ahora y la, diferencia, la, la, la dificultad por la gente uh, uh, la más pobre a tener acceso a las oportunidades de, de producir la propia riqueza. En ese sentido hay más la diferencia es mucho más rígida que antes. Este todo es la discusión de Piketty recientemente acá y, y soy muy interesado en este porque yo creo que también Piketty tiene un componente urbano que es muy importante en la propiedad inmobiliaria, por ejemplo. Pero yo creo que el tema de la estructura es cómo entendemos la, la rentabilidad de capital y los, los assets, los valores, y, y, y cómo organizamos en sociedad, en el sistema de producción, donde hay rentabilidad por, por trabajo. ¿no? Porque es muy evidente acá que en Estados Unidos, o yo creo que en otros otro, otro países, que el nivel de ingreso por los jóvenes que sale, va a salir de la universidad o no de la universidad son bajísimos, ¿no? Y acá la idea que tenemos un, un salario mínimo de 8 dólares por hora, por ejemplo en Estados Unidos, no, no no puede vivir en Nueva York con este. Y yo creo que muchos de, de la población tiene este tipo de problema. Michael, muchas gracias. No, por favor, gusto. Gracias. Michael Cohen en Claxo TV.